Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de YouTube. Estuve afuera por una vacación forzada. Me habían suspendido esta cuenta. Y ustedes ven mi contenido, yo nunca subo nada ofensivo ni nada, pero cuando uno sube contenido que no les gusta, se ofenden. Bueno. Estoy grabando este video el día 22 de mayo. Como les digo, estuve afuera porque habían suspendido mi cuenta en YouTube. Y este video lo más probable es que lo vean en la noche, cuando la cuenta se levante. Ya saben por qué me había demorado tanto. Si yo alguna vez dejo de hacer videos, por motivos personales, se los voy a decir de antemano. Pero si desaparezco así milagrosamente por 10 días es porque es por alguna suspensión. Gracias a todos, gracias por seguirme. Síganme más, compartan esta cuenta, síganme más para que seamos más. Y voy a dejar este video como un especial de toda la polémica del 21 de mayo, de todos los errores que cometió el gobierno, para que ustedes lo vean. Va a ser un video largo. Yo no suelo hacer este tipo de videos, pero aquí tengo que dejarles video por video por video de todas las cosas que pasaron el día 21 de mayo. Así que muchas gracias, síganme, den like, activen la campana y vamos por los 30.000, por los 40.000, por los 50.000. Muchas gracias, que estén bien. Estamos molestos por esta situación, pues, y quiqueños, mire lo que hacen. Toda la vida venir a ver la parada y nos paran a nosotros. Paran a nosotros. Ahora no puedo entrar en el desfile. Los iquiqueños nos quedamos fuera del desfile, mire. Simple, no hay nadie simple, en el desfile. Como siempre, los privilegiados en primera fila. Claro, nosotros los pueblos, claro. Familiares y todo, que nosotros los pueblos. Ahí con su... De toda la vida aquí y no podemos entrar a verlo. ¿Qué es lo que les dicen acá? Que solamente pueden entrar los invitados de los familiares nomás. No van a poder ver entonces el desfile. Podemos verlo porque estamos demasiado lejos, demasiado lejos. ¿Cómo lo califican ustedes esta situación? Una vergüenza. Una vergüenza que para una sola persona no puede ser. Estimado, bueno, su nombre. Luis Monsalve. Don Luis, ¿qué pasó? Una discriminación total con los iquiqueños, con gente de trabajo. No somos delincuentes, somos gente que veníamos a aplaudir a la Armada de Chile en su fiesta del combate naval de Iquique. Esta es una fiesta de la ciudad, adultos, mayores, jóvenes, niños, todos siempre hemos aplaudido a los marinos y a las Fuerzas Armadas por la gran epopeya de Iquique. ¿Qué le parece esto? Realmente, me siento totalmente discriminado junto con toda la gente, porque ¿qué somos? Ciudadanos de tercera clase, ¿qué somos? Porque trabajamos honestamente, pagamos nuestros impuestos, no le hacemos mal a nadie y porque venimos con la bandera chilena a gritar en favor de nuestras armadas, de nuestras glorias navales, no podemos entrar. Caballero, usted, bueno, la misma situación, está esperando acá. ¿Qué fue lo que le dijeron cuando llegó? Bueno, yo no llegué hace mucho rato, pero esto es una cosa que nunca se ha visto aquí en Iquique y muy difícil en alguna parte del mundo, la restricción que sufrimos de no poder asistir a un desfile propio de las fiestas navales de la Fuerza de la Armada y en especial de los iquiqueños en esta fecha. Una festividad que convoca a muchísima gente precisamente acá en la ciudad de Iquique, la fiesta de la ciudad finalmente. ¿Cómo se lo toman que hoy día no puedan ingresar, no puedan estar en esta ceremonia tan importante para ustedes? Bueno, muy lamentable porque me cuesta creer lo que sea una orden presidencial. ¿A qué es lo que temen? ¿O estará relacionado con el tema de ese inválido que fue golpeado y muerto por los marinos? No sé. Y el rechazo que tiene el mismo entre toda la ciudadanía, ¿no? Debe ser un temor así. Muchas gracias. Muy bien. Dígame. Yo soy de Santiago, pero igual apoyo a los iquiqueños y ellos están sentidos y están doloridos porque no pueden bailar a sus hijos. Como se llama, también tiene que dar una oportunidad y si vino presidente también tiene que apoyar a las personas y no poner muchos carabineros, po. Que ¿cómo se llama? Son los niños que están pasando esto, po. Y pucha, yo lo lamento y me da pena la gente acá iquiqueña, igual los apoyo. Hasta luego. Le dio el saludo ahí, lo escucharon, me imagino. Sí. Se escuchan unas pistas que yo no sé si ustedes logran percibir, lo voy a dejar para el ambiente.
escuchan. Caballero, cuéntenos, ¿no pueden entrar el día de hoy a ver el desfile? ¿Qué pasó? No nos dejan ver por el presidente que tenemos, esa cagada de presidente que tenemos, no nos dejan ver el desfile de nosotros, de los iquiqueños.